Buenos días y bienvenidos a esta edición reducida de hoy por hoy Madrid. Los viernes es día de teatro en el programa y en estos estudios nos acompañan los actores José Luis García Pérez por el cartógrafo de Mayorga. Y bueno, que se está representando estos días en Matadero. Y Miriam Iscla, que se ha metido también estos días en la piel de la periodista Ana Calla... que murió, muchos lo recordarán, asesinada como resultado, bueno, y porque resultaba también demasiado incómoda para las autoridades del Kremlin. José Luis Miriam, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, buenos días. Hola ¿qué tal? Bueno, hoy hemos querido juntaros para hablar de teatro, sobre la realidad de teatro denuncia, en este caso, Gueto de Varsovia, frente a mm. Politoskaya, que forma parte. Bueno, de nuestra historia, realidad y actualidad. Hoy tenemos una edición reducida por el caso nos de hoy por hoy Madrid. Hemos querido sentarnos juntos porque compartís este teatro de denuncia. Yo también quería preguntaros por la sentencia. ¿Os ha parecido una buena sentencia? ¿Está bien, José Luis? Bueno, eh, yo, a ver que la justicia debería ser igual para todos es un, es lo tenemos claro, ¿no? Yo tengo la impresión de que bueno, pues el listo, el tonto útil, a estos son los que más pringan. Y los demás salen de rositas, incluido Valencia. Yo bueno, a mí me sorprende, sinceramente me sorprende. Miriam Politoscaya. Pues eso, que hemos venido a hablar de teatro, ¿no? Me estás haciendo esa pregunta, ¿no? Pues sí. Ahí está el teatro, ¿no? Yo creo que no. Para nada, es una El teatro de la justicia. justicia. El teatro de la justicia. Es un teatro muy con, bueno, con sus acólitos, ¿no? Que por eso aplauden también. Bueno, hoy hemos querido sentaros juntos, compartís teatro, el español y las naves de Matadero. Queríamos que también compartieseis algo más, este teatro de denuncia, y hemos planteado un juego con los directores de vuestros montajes. ¿Quién es el director de cada uno de ellos? El primero de los directores dice lo siguiente. Esa posibilidad de contar, de desviar 10 grados, 20 grados la mirada y contar la verdad desde otro sitio, desde un sitio no oficial, y contar las contradicciones de eso, y contar la complejidad de eso. Bueno, él habla de un refugio antropológico, ahora nos lo explicaréis, para reconocer el silencio. Y seguimos con el juego, escuchamos al segundo director que nos invita a ver aquello que solo se puede imaginar. Porque estamos hablando de, de gente que pelea, ¿no? y creo que lo que anima a esos tres personajes es que no se imponga el olvido, que la muerte no diga la última palabra, que a las víctimas no se les dé esa segunda muerte que es el olvido. Uno es el director del cartógrafo, otro es el director de una mujer no reeducable, por el tono de sus voces, quien está metido en el circuito teatral, bueno, pues son muy reconocibles, pero los argumentos se podrían intercambiar, José Luis. Bueno, evidentemente el, el no permitir que el silencio eh, se adueñe del presente creo que está en las sí. dos funciones sin haber visto la maravillosa obra, no he tenido la posibilidad porque esto es lo que tiene cuando estás haciendo claro, teatro es muy difícil no ver, ver, ver a ningún compañero sí. pero eh, escuchándolos a ambos y sobre todo sabiendo la historia eh, mm. tanto la que se representa en el cartógrafo como, como la que está en, la, en, el, en el teatro español, evidentemente creo que están hablando de temas muy cercanos, no quizás el cartógrafo y ahora si quieres te comento mm. habla de otras cosas, mm. más pero este tema, desde luego, está presente. ¿Tiene una base común ambas obras, Miriam? Hombre, si ¿Es estamos el no hablando el no claro. silencio y el no olvido, ¿no? Mm. Es la única manera, cuando alguien arriesga su vida y la lleva hasta, hasta la muerte para conseguir que, que se siga hablando de lo que está pasando, si después pasa al olvido, esa muerte, bueno. No ha sido inútil, pero, pero se acerca, ¿no? Vamos con cada uno de los montajes, ¿vale? El cartógrafo, dirigido y escrita por Juan Mallorca, interpretada por una mujer a la que yo quiero particularmente, que es Blanca Portillo. Hoy está de rodaje fuera bar... de Madrid. Sí, está ahí terminando la serie No si podía estar. Es. Dale un beso muy grande sí, a Blanca. Yo se lo doy, está más tarde. Y por José Luis García Pérez. Están en las naves del español hasta el 26 de febrero en la sala Fernando Arrabal. Érase una vez el gueto. Mientras todo moría a su alrededor, un viejo cartógrafo se empeñó en dibujar un mapa, pero como sus piernas no le respondían, como no podía salir a buscar los datos que necesitaba, le pidió a una niña que lo hiciese por él. Los mapas dejan ver unas cosas y ocultan otras. El mapa cubre y descubre, da forma y deforma. Esta, esta mañana José Luis escuchaba si esta interpretación este tuya con el... los cascos, me daba miedo. <laughs> ¡Qué intensidad! Sí que es intenso el personaje del cartógrafo. Este es el cartógrafo. Es una obra de 12 personajes. Eh, escrita pensando en doce personajes y que entre la locura eh, la locura de Blanca Portillo la locura genial y y la de Juan Mayorca pues este, hemos terminado haciendo entre dos uh -huh. Bueno, son un montón de personajes, así se entre dos y la historia nace de un viaje que hace Juan sí. Mayorga a Varsovia, Efectivamente. estaba en el hotel, le dejan un mapa y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues mira, lo que pasa, si sí cuenta la función, en la función sí. hay como dos, eh, dos líneas temporales, una que es la actualidad, un matrimonio eh, Raúl y Blanca que trabaja el, en la Embajada Española en Varsovia y ella inicia una búsqueda... Eh, de un mapa, de una leyenda sobre un mapa, que es la leyenda del cartógrafo y su nieta, que mm. quisieron hacer desde dentro del gueto de Varsovia, donde murieron 400.000 personas, eh, un mapa algo más allá de lo cartográfico, un mapa humano. Y en esa búsqueda de ese mapa, ella necesita, Blanca, el personaje actual, digamos, necesita encontrar un mapa humano, que es la otra parte del cartógrafo, ¿no? mm. que es el... El no dejarnos imponer por esta dictadura del presente de la que antes hablábamos, estamos tan acostumbrados a oír, bueno, hay que tirar para adelante, no echar la vista atrás, y esto tanto a nivel histórico como social. Como personal, me parece un error porque el presente, a fin de cuentas, no son más que miles de pasado juntos. Uh -huh. y, y lo que hizo Mayorga, Blanca y tú hacéis varios personajes cada uno, uh -huh. pero ese recorrido por Varsovia eh, que hace Juan Mayorga es el que hace uno de los personajes de Blanca. Efectivamente. ¿Hay algo el como... personaje Blanca se llama además. ¿Se sí. llama Blanca? Sí, sí, ah, sí. Es que Juan ya escribió esto teniendo ahí en el deseo que Blanca Portillo interpretase el personaje de Blanca, así que fíjate. Sí. Y hay algo como de física cuántica, porque o por lo menos de encontrarse en el tiempo porque Blanca llega a Varsovia eh, y se encuentra con la aquella sospecha que puede ser la nieta y anciana uh -huh. de aquel cartógrafo que dibujó un mapa humano de los horrores que vivió. ¿no? Efectivamente, efectivamente. La, como tú bien dices, esta física cuántica está muy <laughs> unida al, al, a la función y al teatro de Juan Mayorga, ¿no? Las coincidencias, que nunca son casualidades, sino uh -huh. que son coincidencias y es distinto, y que se reflejan en esta función de una manera muy radical. Creo que además se implementa más en el hecho de que hacemos tantos personajes que se encuentran y se reencuentran. Y no quiero contar más, y si mm. mañana lo vas a ver, con más razón todavía. Mañana iré a verlo. Porque hay unos desdoblamientos muy interesantes, la verdad. Ajá. Eh, eh, claro, una pregunta que uno se hace, los mapas no son neutrales. ¿Nunca? Al final son o de vencedores o de perdedores, claro. pero neutrales nunca. Nunca, nunca. Un mapa, como bien dice el cartógrafo, el mapa siempre toma partido. Okay. Eh, el, eh, evidentemente los mapas están hechos a veces para simplificar, a veces para darnos una sin... Para inculcarnos unas ideas que quizás nos intentan aleccionar de alguna manera, y, y, y es fácil hacer un mapa de, del propio Madrid, por ejemplo, ¿no? De, 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 ¿Quién viste vaqueros? Y, que, y de esto te lo ponen por colores. Eso simplifica y de alguna manera alecciona, yo creo. Por eso los mapas son peligrosos. Nos vamos al, otra, al otro espectáculo. Por favor peligroso en el que el silencio es lo que no hay afortunadamente lo que pasa es que terminó en tragedia estamos hablando de la obra de teatro una mujer no reeducable es la historia de la periodista Ana Scaya. Entre estos dos mares hay una franja de tierra árida pues la gente está en guerra desde hace siglos por ese trozo de tierra seca. Con tantos países que pierdes la cuenta, Osetia, Ingusetia, Daguestán, Balkaria, Circasia, Adigesia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, ahí en el fondo Turquía. Y justo en el centro de esta tierra estéril incrustada sin salidas, ahogándose pequeñísima Chechenia. No acepta dueños, no admite autoridades. No ahora, desde hace siglos. Cuando se saludan por la calle aun hoy, no dicen buenos días o buenas tardes o que Dios te bendiga, sino te deseo libertad. Libertad, la que no han tenido nunca. Desde el siglo XVIII hasta hoy, Rusia también... Bueno, ha así lo calificó, la calificó el Kremlin, no reeducable, cuando Anápolis Toscaya empezó a relatar los horrores del conflicto checheno, la postura de Rusia, las violaciones, los sobornos, los chantajes, los atentados suicidas. La periodista pasó a la historia por eso y porque su compromiso terminó con su asesinato en 2006. Esta obra, Mujer no Reducable, está en el Teatro Español, en la Sala Margarita Sirgo, hasta el próximo 26 de febrero. Está escrita por Stefano Massini, director artístico del Piccolo Teatro de Milán, y dirigida por Luis Pascual. Miriam, ¿cómo te llega el personaje? Bueno, Pascual me, me llama un día y me pasa el texto y me dice, ya te lo leerás, ya me dirás algo, ¿no? No tardé ni cinco minutos en leerlo. Y lo llamé cuando terminé, que eran la una y media de la mañana y me descolgó riéndose, diciendo ya sabía yo que no ibas a te digo una cosa, yo no te ponía cara, este fin de semana no puedo, el siguiente iré eh, a verte en esta obra además tenía muchas ganas, lo escuché el otro día en hora 25 que lo anunciaba Angels. Pero cuando has entrado por la redacción y has venido a buscarnos, he dicho, mira, Politos Calla. Sí, sí me Y has además, dicho he sí. leído, sí, te he dicho, hola, Politos Calla. Y sabían que eras Miriam. Uh -huh. Porque eh, además ha habido alguna crítica que decía que te has metido tanto en el papel eh, que cómo se sale de un papel como ese. Yo he pensado es ya no es una actriz. Es. No, se entra y se sale porque hay una técnica, hay una profesión, ¿no? Lo que pasa que, que no te deja igual hacer esta obra que otra. Eso sí, te cambia ese poder que tiene el teatro, no solo para los espectadores, sino los fortudos que somos que, que hacemos esta, esta profesión, que te brinda abrir puertas que tienes cerradas o que no sabes que tienes y, y yo creo que creces muchísimo ¿no? con esas obras. ¿Cómo ha sido trabajar? Yo no sé si tú me imagino que conocías la historia, no la conocías en profundidad y una vez que te ofrecen el texto y de madrugada dices sí, acepto. A te vuelves loca, pasa? empiezas a investigar, a hablar gente que la conoce, a contactar con el máximo de periodistas que, que sepan sobre el tema, a leer los libros de Ana Politkovskaya, sus artículos, los vídeos, los, todas las entrevistas que puedes rascar de ella, ponerte en contacto con la familia incluso y entras en una locura y, y ha intentas llegado a hablar con la familia de ella con vía vía Facebook con su con su hija no ostras sí. y cómo ha sido ese no encuentro? bueno no ha sido nada pasar información tampoco no, no hay sí. más más que, que pero lo la que hija pasa que, que ahora mismo cuántos años tiene pues creo que tiene unos 30. 30. Y te contaba, no sé si algo, alguna anécdota personal o algo. No, no, de, algo de su madre. no, no. Con, con, con quien más he hablado a nivel personal es con la presidenta del PEN, de la Asociación de Periodistas de Barcelona, uh -huh. que era amiga de ella y que en cuatro ocasiones que visitó, que visitó la la, la ciudad, pues estuvieron en contacto y además hablaron sobre el miedo y sobre su terror a ser asesinada y a pesar de ello seguir, seguir denunciando. ¿no? La de Ana Politoskaya es una historia recientísima, 2006 la asesinaron y eso además nos os permite tener pues, mucha documentación sonora Esta de ella. Es, reducida, es una información muy reducida, mala, completamente parcial y unilateral. Se habla de las operaciones militares y se dice que se defiende a los rusos del terrorismo. Es una información muy ideologizada. Bueno, es una historia sobre la libertad de prensa, el oficio de Periodista, el abuso de poder por parte del Kremlin, el silencio y la complicidad de la, de la comunidad internacional. Uh -huh. Bueno, um, una cosa totalmente actual, ¿no? Uh -huh. Ahora te sacan de cualquier rueda de prensa si haces una pregunta incómoda uh -huh. o te la dan por plasma, ¿no? O sea que, que estamos en. La, la información libre es, no existe. No, no lo tenéis fácil para poder, a, poder ejercer vuestra profesión de manera libre, y eso nos afecta a todos, a los que también tenemos que recibir esa información. ¿no? Y el silencio, pues bueno, también es evidente ¿no? en tantas y tantas situaciones actuales. ¿no? Esto te ha permitido conocer más de cerca una profesión que entiendo que bueno tú como actriz te resultaba sí. relativamente ajena. ¿Hay algo que te haya sorprendido? No, yo creo, o sea, siempre confías en que el periodismo sea libre, ¿no? No, no me sorprende, entre comillas, me, me sorprende la incapacidad de esa profesión, ¿no? La, la, lo, los problemas en lo, con los que se encuentra, ¿no? Pero creo que más allá incluso de la profesión de periodista, creo que es una función que cuando sales... Evidentemente los no periodistas también tienen un punto de reflexión respecto a lo que con lo que eres capaz de comprometerte hasta el final, aunque sea una pequeña cosa en tu cotidiano, ¿no? uh -huh. Yo creo que ahí también es una una reflexión importante más allá de la del periodismo, que uh -huh. ya digo que es el central y evidentemente esa lucha por, por ser veraz y honesta y consecuente con lo que ocurre uh -huh. tiene unas consecuencias muy graves. no. pero creo que a pequeña escala no hace falta ser periodista ni arriesgar la vida. pero uh -huh. creo que también hay una reflexión sobre el compromiso personal ¿no? con uh -huh. las cosas con las que crees. eso es eh, una de las cosas que tú has eh, bueno que has Aprendido también de, de esta función, Miriam, pero eh, si vamos más atrás en el tiempo, José Luis y Blanca, eh, no sé si conocíais lo que ocurrió en Varsovia, por lo menos no con tanta profundidad como ahora. ¿Qué reflexiones, eh, cuando Blanca y tú lo estabais trabajando, el texto con eh, Mayorga, cómo eran esos encuentros? Eh, evidentemente conocíamos lo ocurrido, pero después de ver documentales como la SOA, por ejemplo, o sea que te cambia el punto de vista demasiado, quizás. Eh, Estamos muy acostumbrados, demasiado acostumbrados a ver películas eh, que tocan el tema y siempre quiera que no, eso te, te marca una distancia y no profundizas en la realidad de cada ser humano, ¿no? que es lo que en la función hemos, hemos intentado profundizar. Lo que sí está claro, hay una, una, una frase en la función que dice que si el muro solamente medía, lo cual es una realidad, solamente medía dos hombres de alto, eso significa que desde el segundo piso veían lo que pasaba al otro lado. Mm. Todo, la toda complicidad la, del silencio exactamente y esto sigue pasando uh -huh. en, sí, ahora sí. nuestra ventana del segundo piso no hay más que encender la radio o poner la televisión uh -huh. para tener una ventana abierta al mundo y ser responsables cada vez que le damos la espalda a otro ser humano en, en problemas no y creo que eso es parte de lo que se quiere contar en la función uh -huh. Sí, yo creo que cuando bueno cuando Luis hablaba también del silencio es el silencio que se produce en los escenarios, ¿no? Claro. O sea, en tu casa estás delante del, del televisor y tú sigues comiendo el plato de patatas o lo que sea y te están dando una noticia así de cruda, ¿no? Pero hay algo ahí que hay una distancia que no no. Yo creo que ya estamos tan acostumbrados a ver imágenes que que, que ahora ya el niño en la playa claro, claro. muerto ya no ya no nos claro. a, ya no nos ni acordamos, ¿no? Ese, ese, esa uh -huh. imagen tan convulsa, ¿no? y yo creo que en el teatro, o sea, primero que no hay esa distancia, no hay donde esconderse. Tú has venido a escuchar, es un acto voluntario, y creo que, que bueno, que es ese silencio el que te permite llegar a una empatía, a un entender, a un dejarte tocar, que eso no pasa en casa. Sí, está lo que estás diciendo, dejarte, tocarte, dejarte ser, tocar, llegar o sea, poroso, a, a, exacto. No, yo creo que eso es lo que hace grandes estas funciones que tienen ese punto de denuncia, ¿no? Que realmente el venir es voluntario y estás ahí sentado y si no te es porque te estás dejando filtrar de alguna manera positivo, en negativo, en contra, a favor, lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que eso es lo único que que hace que el teatro sea especial en su denuncia, ¿no? Porque actos de denuncia hay muchísimos, ¿no? Pero ahí hay un acto. Mm. Yo creo que, que la emoción, tras las palabras, que eso tampoco pasa en los noticieros, claro. no puede haber emoción. Entonces, eso sí se produce en el escenario. Es el teatro eso, de los poros. Claro, se está ocurriendo? ¿Por qué te dejas claro, porizar? Claro, eh, claro hombre, claro. hay un ritual fantástico. El teatro, eh, cambiando mínimamente de tema, ¿no? Hay un ritual maravilloso donde tú pagas una entrada para creerte que yo soy claro, un caballo, no, no, ¿sabes? Es, es, o sea, es maravilloso, ¿no? <laughs> yo maravilloso, yo maravilloso. juego a que lo soy y tú juegas a que te lo crees. A que te lo crees es pero esto, es, esto es maravilloso. Esto pero es un chollo. Una entrevista no, de, es fantástico. de Iñaki con Mario Vargas Llosa que hablaba del poder de la literatura mm. y al final eso se traslada al teatro y decía, ¿cuál es la magia? Dice, la magia es que tú pagas por creerte lo que yo te estoy contando, aunque sabes que es mentira. Efectivamente, sí, sí, efectivamente. ¿eh? efectivamente ¿no? Pero... Y curiosamente eso, o sea, desde la mentira, fíjate ¿no? cómo somos el ser humano, desde la mentira, lo que ella estaba diciendo Miriam, antes eh, desde la mentira tocas emociones que eres incapaz de tocar en la vida real, ¿no? sí. en la vida cotidiana, digamos. Sí, 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 Hay una cosa que me gusta mucho, una frase de luis Pascual que dice, mujer no reducable re es el teatro de urgencia, es el teatro necesario, el teatro urgente, y lo mismo se puede aplicar también al cartógrafo. Sí. Bueno, es que es por eso, ¿no? Mm, o sea, por eso estáis hoy aquí, los dos, haciendo claro. mano a mano. Es el, es el cotidiano, es que es urgente hablar de estas cosas. No podemos eh, evadir constantemente lo que es una evidencia de, de la. Poca humanidad que todavía somos capaces de asumir. ¿no? Eso ya no, no deberíamos poder asumirlo. Cuando decías tú um, que no, no podemos olvidar, ¿no? o sea, realmente está muy bien, vamos a entender todas las cosas que haya en el mundo, pero um, antes de pasar una página ¿no? y decir, eh, bueno, eso forma parte del pasado, vamos a pasar página. Bueno, y si la leemos, si no la leemos, nos pasa nada, ¿no? Perfectamente. Vamos claro. a leerla, la vamos a entender, la vamos a intentar colocar, ver dónde hemos errado. Y entonces seguimos para adelante. Si no se trata aquí de machacar a nadie. Nos tenemos que ir yendo para, para meter publicidad que es que media siempre tenemos que hacerlo. Dejadme que termine con una última reflexión de Juan Mayorga. Dice el teatro no puede hacer del espectador un testigo. Pero acaso si un portador de testimonio. Hoy que estamos hablando de la realidad, de la actualidad, hemos conocido bueno esta sentencia y algo mucho más grave, y sin irnos tan lejos, el caso de Politoscaya. Politoscaya ha sido un placer conocerte. Igualmente, ¿Eh, Te espero. Ahí <laughs> estaré, el fin de semana que viene iré. Y el cartógrafo de Mayorga. Mañana os esperaré para daros un besazo. Un beso enorme a la Portillo. De tu parte. Es la Portillo. Es la Portillo, y, la Portillo. Y claro. Es el José Luis eh, García Pérez. Enorme, me ha encantado que estuvieseis aquí un en placer, el programa porque, además, sé que sois muy amigos y que os queréis mucho. Sí, siempre. Así que me sumo ese cariño Gracias. también. ¿eh? Muy bien. Un placer. El cartógrafo, no se lo pierdan. Y un primo hermano, casi. Mujer no reducable de Luis Pascual, eh, también en el Teatro una en Matadero y otra en el Teatro Español. Chicos, enhorabuena por este teatro de la urgencia. Gracias.